Chicos de YouTube, chicas de YouTube, continuamos con Zelda Ocarina of Time. Vamos a cargar partida. Vamos a empezar tal y por donde lo dejamos. Y vamos para allá, al Templo de las Sombras. Vale, pensaba que por ahí se salía. Templo de las Sombras, en este caso, vale. Meterme bajo la cama y llorar, creo que a Mel no me gusta este templo. No sé muy bien de qué va este templo, pero bueno. Aquí ya veo un foso. Veo para usar el gancho. La sombra cederá solo a aquel que tenga el ojo de la verdad hallado debajo de Kakariko. Bueno, al menos me indican que me hace falta el... Algo que ya tengo. ¿Acabo de parecer un disco rayado? Supongo que sí. Algo que ya tengo, que ya había conseguido. Un minuto, ok, Velvet. Bueno, igual Velvet se ha perdido mi repetición absurda. Vale, pues utilizamos esto. Espérate, si no lo tengo... Ah, pero si no lo tengo puede pasar igualmente. Solo que... Buah, no me jodas que va a ser necesario estar usando la pila esta, la lupa todo el rato. Uf. No hay calaveras. No hay calaveras. Vale. Vale, eso me indica que... A ver, tenemos aquí un... Muestra a mi cara puntiaguda el cráneo de la verdad. Vale. O descenderás a la profunda oscuridad. Vale. Entonces esto lo podemos empujar. Vale, estaba pensando en otra cosa, pero no. Entonces, espérate. No, bueno, está empujando automáticamente ahora. El de la verdad. ¡Pero es que estaba buscando! ¡Espérate, eh! Vale. No pasa nada. Ay, me dejas al principio, ok. Vale, creo que Velvet se ha ido para no ver esto, porque sabía que la iba a cagar. Que sí, que no me comas la cabeza. A ver, el de la verdad es este. Así que tenemos que empujarlo dos veces para acá, ¿vale? Estaba pensando que como había un fuego tendría que encender mediante una flecha la calavera que se veía a través de la lupa, pero no. Tenemos que empujar esto. Más. Ahí estamos. Me he emocionado porque han llamado a la puerta. Oh. Y te pensabas que era lo que no es. Vale. Abrimos la puerta. Aquí tenemos un foso. Y por aquí en principio iba a decir nada, pero veo otro lugar por el que puedo ir. ¿Qué pone aquí? Solo quien tenga pies sagrados podrá cruzar el Valle de la Muerte. Joder, chaval, esto suena muy, muy, muy creepy todo, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Testigos de Jehová? ¿Quién era? Vale. Aquel que tenga el ojo de la verdad será capaz... ¿Me lo vas a decir cada vez? Ya lo sé. Vale, el caso es que hay una calavera con ojos encendidos y otras calaveras que no tienen los ojos encendidos. Esta, en este caso, es puerta oculta, pero las demás... no. Templo de la Sombra. Aquí está reunida la sangrienta historia de Hyrule. Vale. Vale, que tenemos aquí un zombi, no, tío. ¡Es verdad que tengo la espada buena! ¡De dos espadazos ha caído, chaval! ¡De dos espadazos de mierda ha caído! ¡Que tenemos la super espada, tocha! ¡Mira esto! Bueno. Espérate. Contra estos quizás es más efectivo el gancho. Bueno. A ver, ¿qué pasa por ahí? El viernes iba a ser un acontecimiento importante. Dales fuegote. Y mi padre los ha visto a ellos, no he abierto, solo he contestado abajo y le he dicho, no vamos a estar el viernes. Si no vienes a traerme un paquete, adiós. Bien, corazón. Si le das, veremos la efectividad de la espada. Hombre, le he dado al zombie, que lo he matado de dos guantazos. Vale, estaba pensando que estaba un poco incómodo. Mapa ya, perfecto. Sí, señor. Que estaba un poco incómodo y es porque... Pues por lo de siempre, ¿no? Por lo que he hecho ya cinco veces y que solo una la he hecho bien. Vale, es que además en esta silla parece que estoy hasta más alto. Vale, perfecto. Bueno, tenemos mapa. Tenemos mapa, que esto es muy importante, al menos para mí. Y como a esta habitación no vamos a volver, pues voy a romper esta cosa, me voy a curar. Y vamos a ver qué más caminos tenemos por aquí. Equípate la otra, que eso es trampa. ¿Trampa por qué? O sea, lo que me costó encontrarla, chavos, o sea, conseguirla. Con lo que me costó conseguirla me la voy a quitar. ¡Una mierda! Vale, aquí tenemos nueces de Q.
Hostia, qué pesadilla. ¿Me vas a decir cada vez eso? O sea, ya sé que esto está oculto porque simplemente me has puesto un mensaje que me lo indicaba. Cansa almas. Qué pesado es el juego, ¿eh? Vale, pero entonces por ella no hay nada más. Oye. Ya basta, ¿no? Vale. ¿No hay nada más aquí? Este lugar es el lugar por el que he venido. Ok, ¿o no? Es que si no tengo la brújula me hago un lío. Pero bueno, vale, por aquí no he venido, ok. Por aquí no hemos venido. Vale. Aunque no parece haber nada. Bueno, también te digo yo que esto sería mucho más cómodo si no me estuviese saliendo constantemente el mensajito de que este es el templo de tal y de cual. Vale, a ver qué hay por aquí. ¡Hola, Tronix! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras un poco mejor? Vale, esto ya me lo conozco. Esto ya me lo conozco. Aunque es diferente, no, parece que es igual. Ay, ya, chaval. Mira. Ahora soy súper poderoso, ¿eh? Ahora soy súper poderoso. Ven aquí. Uy, que me está cogiendo la mano. ¿Por qué no haces nada para evitarlo, amigo mío? Porque eres un pringao. Ya está. Ah, salen de nuevo las manos. Pensaba que no, ok. En ese caso, romper las manos es un poco tontería. Mira, aquí anda. ¡No! ¡No me hagas aquí! Joder, la mano, qué pesadilla, tú. A ver. Es que no me suelta. ¿Pero qué es esto? Me he metido en la boca del lobo. Na. Vale, ahí estamos. Ahora sí. Ah, puedo utilizar la espada para cubrirme. No será tan efectivo como el escudo, supongo. Y le faltaba un toque solo, al cabrón. Bueno, como aquí está la brújula, me corono. Pero no creo que me la den tan pronto, ¿no? ¿Cofre grande? ¡Cofre grande! Por favor. Empezar con mapa y con brújula sería lo ideal para mí. Maldito él, usando los recursos que le da el juego, tramposo. Bueno, pero son unas botas que me harán falta para algo. Con estas botas misteriosas podrás flotar sobre el suelo. ¿Una bajada? No hay problema. ¡Usa las botas flotantes, Mike! ¡Qué buena idea, Johnny! Úsalas para caminar cortos periodos de tiempo donde no hay suelo. Sé valiente y confía en las botas. ¡No te creo, Peter! Vale, perdón. O sea, tenemos unas botas que supongo yo que no pasará nada si me las equipo de forma constante, ¿no? O sea, caminaré normal por los caminos. Vale, hace si me las pongo de normal, hace efecto como de caminar por el hielo. Ya me hago una idea de por qué Belven no quería mirar esta mazmorra. Bien, botas flotantes. Sí. Caminar por ok, por fosos. Vale, pero sí, hace efecto de eso, de como si te estuvieses deslizando por el hielo. A ver, está bien porque es un objeto que me va a hacer falta para la mazmorra, pero casi que me venía de puta madre una brújula. Porque ahora aquí no sé si me habré dejado algo. Yo creo que no, que está todo revisado en esta parte ya. Pero a la mínima que me deje un rincón, las voy a pasar canutas. En fin, supongamos que no. Bueno, a ver qué pasa por ahí. He de avisar que hoy me siento mucho mejor. Claro, luego de tener fiebre, estar potando ayer, esta mañana amanecí muchísimo mejor. Pues mira, ha soltado todo lo malo, Me alegro mucho de que estés mejor. Nos alegramos de que estés mejor, a ver si te recuperas del todo. ¡Sí! Vale, por aquí hemos venido. Y ahora me debería marchar por aquí. Si no sales en las manos, no podrías matar al tipo. Ya, pero cuando me cogen las manos es cuando sale el tío. O sea, que son necesarias en cierto modo. Vale, pues menos mal que me ha dado por mirar si había algún lugar más al que ir, porque he conseguido cosas muy chulas. Vale, o sea, bueno, de hecho es que... Vale. Era obligatorio. Yo pensaba que al haberse abierto la puerta, yo pensaba que podría usar el gancho para llegar hasta el otro lado, pero no, no podía llegar. Me hacía falta sí o sí ir por ese camino. Vale, ¿qué pasa por ahí? Parecen las botas de Hermes, ya ves, con plumitas y todo. ¿No te hacías una idea al traspasar paredes? Dejemos el templo del agua, vayamos al templo de las sombras, será más divertido. Vale, entonces, ¿esto cómo funciona? Ahora ya puedo ir por aquí. Vale, pero tengo que estar corriendo constantemente. Disculpadme, sobre todo tú, Velvet, discúlpame, pero es que tengo que probar para saber cómo funcionan exactamente las mecánicas. Ahora, Velvet, voy a intentar correr en plan en círculos para ver si tengo un límite de tiempo
o si mientras me mueva puedo estar flotando constantemente, ¿vale? Vale, es solamente un ratito. Ok, ya lo tengo. Sabía que harías eso, sé que no he mirado y esta vez te he avisado, así que... perfecto. Vale, o sea, tengo un pequeño tiempo para hacerlo. ¿Puedo rodar y tal? Puedo rodar. Me encanta porque cuando ruedas realmente no estás usando las botas. O sea, floto sin las botas. Oh, yeah. Eso es porque lo que flotan no son las botas, sino que es mi... O sea, que las botas me dan el poder. Vale, lo de las rampas era por esto, porque podemos subir y bajar rampas sin deslizarme como ocurría antes. Vale. ¿Eso me dice algo si hago tal? No. ¿Te puedo enchufar con esto y te mato? ¿O solo es con bombas? ¿Solo va a ser con bombas o que tengas el ojo descubierto? Oh, te puedo paralizar con el gancho, ¿eh? Pero luego no te puedo matar, vale. Esto me gusta un poco menos, pero en fin. ¡Adiós! Vale. No era exactamente lo que quería hacer, pero me vale. Ay, pues toma un aerored o algo. Vale, a ver, según el mapa, tenemos tres caminos por aquí. Vamos a ver qué tenemos en cada uno de ellos. Aquí tenemos una puerta cerrada con llave. Aquí tenemos una puerta que puedo atravesar, una pared que puedo atravesar que no se rompe con bombas, vale. Y aquí lo mismo, y aquí tenemos una puerta, vale. Pues vamos a ir a la puerta de la... Nada más entrar... Bueno, la de arriba, en el mapa. ¡Hola, Hugo! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Vale, entonces lo que voy a hacer es... No me gusta mucho, pero... Me resulta muy incómodo caminar con las botas estas de... Con las botas flotantes, así que me voy a poner las botas Kokiri para andar normal y cuando me hagan falta las otras ya me las pondré. Vale. Aquí tenemos la muerte por dos. No he cogido ninguna de las rupias que me hacían falta y recibo daño, ok. Vale. Navi se ponía verde en el centro. Sí, en el centro he visto que había algo. Luego volvemos y miramos a ver qué puedo hacer ahí. Quizá usando la lente o alguna mierda. Pirubirubi. Pirubirubi. Corre, 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 corre. Ay, 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 ay. Se lo deja todo. Oye, que no me lo he dejado todo. Que he conseguido el mapa y las botas enseguida. Dame chance, dame. Quiero revisar cosas. Vale, ¿eso qué mierda era? Ok. Aquí tenemos un agujero. Este muro está diciendo algo. Dice, si quieres ver un transbordador al otro mundo, ven aquí. Ok. No me interesa mucho, la verdad. Vale. Aquí podemos subir con el gancho. Salvo las cuchillas esas. Las cuchillas esas las ha agarrado bien. Hola, Ivic, bienvenido, ¿qué tal? Vale, y con esto abrimos una puerta que me indicaba que estaba por aquí. Vale, estoy yendo un poco a lo loco corriendo por si acaso había límite de tiempo, pero no me está diciendo nada de tiempo, así que... Vale. ¡Eh! Ahora no puedo ver lo que hay dentro del cofre. Sí que podía verlo en otros... En otros momentos. Pero tenemos la llave, ¿vale? ¿Qué tal, Ivic? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale. Y más allá de eso, mi pregunta es si habrá algo más por aquí. A ver, veo bastantes caminos en el mapa. Solo que no sé en qué lugar exacto estoy, pero sí que me gustaría tirarme por ese agujero para ver si llego a algún lado. Pero bueno, ¿aquí no hay nada? Aquí había una rupia sin más, supongo. Vale, supongo yo que si ruedo podré evitar la cuchilla, pero claro. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Mientras he saltado me ha golpeado y me he caído. Vale, sí. Voy a probar esto. Por si acaso me llevase a algún lado. O incluso simplemente por agotar todas las opciones con un simple movimiento voy a utilizar las botas a ver qué ocurre. Vale, por si acaso podía interactuar con el cuadro o algo, pero no. Ok. Vale, estamos en una parte nueva. ¿Qué tenemos aquí? Puedo escalar. Un momento, ¿esto me deja arriba? Se escucha el tic-tac. Si es continuo. Ah, ¿se escuchaba el tic-tac? No me ha parecido escuchar el tic-tac. No me había parecido escucharlo. O sea, yo escuchaba todo el rato el movimiento de las aspas. Vale. No, no tenía tic-tac, por eso los. Ah, vale, 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 vale. Vale, sí, vale, se escucha el tic-tac si es con tiempo. Vale, no lo había leído bien, Velvet, ya decía yo. Sí, sí, efectivamente, se estaba pensando en eso y claro, como luego no he escuchado el tic-tac, pues ya me he quedado en plan. Ah, vale, no, es tal.
Vale, ¿y esto qué era? ¿Este símbolo cuál era? Este símbolo era... No, pero esto no puede ser, porque esto me teletransporta, ¿verdad? O sea, este símbolo es el que estábamos tocando. Creo que en el templo de... No me acuerdo. Ahora no sé, como confunda el del tiempo. No, este no es el del tiempo, pero no recuerdo cuál era. No recuerdo si era otro en concreto. Porque si le pego con el martillo no pasará nada. No. ¿Era con otro? A ver, sombra nocturna no es. La del agua no, la del fuego no, la del luz tampoco. ¿Era el de las tormentas? Es que no me acuerdo cuál era. Sé que era uno, pero no me acuerdo cuál. De las tormentas no puede ser, tiene una luna y tal. Tiene que ser el de... ¿Este? Ese símbolo solo representa una cosa que tienes y no puedes usar de forma activa. Ya estamos. Una cosa que tengo y no puedo usar de forma activa. Una cosa que tengo y no puedo usar de forma activa. ¿Qué tengo y no puedo usar de forma activa? Como no sé, alguna espada o algunas botas o algo. No. Pues no lo sé, Velvet, no lo sé. No sé qué podría ser. El caso es que esto se puede quitar, pero no. ¿Qué has hecho anteriormente con esos bloques? Empujarlos, ¿no? O sea, este tipo de bloques en el templo del agua yo los empujaba, ¿verdad? ¿Ahora puedo hacer algo con ellos? ¿Y cómo puedes empujar bloques tan enormes? Pues desde... ¿Cómo que bloques tan enormes? Yo estos bloques los he empujado simplemente a... pues empujando con el hombro. Para adelante y para atrás. O sea que desde aquí no puedo. Tengo que bajar a otro nivel y empujarlo. Para luego bajar por aquí. En plan, ir a ese lugar y desde ahí empujarlo. No, pero eso no tendría mucho sentido. Eso no me tendría sentido para nada. Porque si no... Con el brazalete Goron. Estaba pensando. Con el brazalete de los Goron, vale. Y que ahora son guantes. ¿Cómo que ahora son guantes? What the fuck. No, yo tengo un brazalete Goron. Total, que no puedo hacer nada ahora mismo desde esta posición con el bloque, ¿verdad? Porque desde aquí arriba no puedo hacer nada. Llevas tus guantes, no llevas el brazal como cuando eras peque. Vale, ahora son guantes. Entonces, ahora puedo empujarlo, solo que desde aquí no, porque estoy en una posición inadecuada. O sea, es en plan para adelante y para atrás. Ok, vámonos. Vale. Es que ese símbolo me raya precisamente por eso. Entonces, lo tendré que empujar desde otro lado, pero claro, cuando lo empuje desde otro lado, ya no me hará falta venir aquí, porque desde ese otro lado abriré el camino y podré venir directamente. La cuestión es que nos tenemos que pirar de aquí. Así que, vámonos. He rodado mal. Bueno, sí, vámonos, pero... Si encuentro el camino, que está por aquí. ¡Asco de cuchillas, no me gustan! ¿Y si usamos el gancho? El gancho está sobrevalorado. Vale, vuelve a aparecer el bicho este, yo matándolo antes. Pues que te peten, me voy. Tenemos una llave, tenemos una puerta con llave, pero vamos a mirar este otro lugar y luego volveremos a lo que nos decía Velvet antes. Que nos hemos dejado una cosa. En la piedra, creo que eso ya lo he hecho, lo de usar en la piedra el... Vale, espérate, voy a utilizar la canción del sol, que si no... Vale, eso es. Creo que el gancho lo había usado ya, creo que es una de las cosas que he probado. No me puedo enganchar en ella, pero lo he usado en ella y no ha ocurrido nada. Oye, ¿en serio, tío? ¿No he encadenado un segundo golpe? Ay, qué pereza me dan estos bichos. Ahora. De espaldar es un mierdas, ¿eh? ¿Qué te parece esto? Un superataque circular con la espada gorda. ¿Llave? ¡Brújula! 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 ¡Brújula!
Brúxola, brúxala, 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 brúxala. Gracias. He visto unos vídeos de Sekiro y no me convence. ¿A ustedes les gusta? Yo he visto alguna cosa suelta en plan 2 minutos de un gameplay. Y la verdad es que a mí me llama la atención, pero no he visto lo suficiente como para ver si las mecánicas y tal que tiene me gustarían o no. Pero probarlo como mínimo sí que me gustaría, sí. Probarlo como mínimo me gustaría. Te viste por una apuesta de si te sale la brújula o no. No, porque los que saben que hay una brújula ganarían seguro. Yo he jugado un poco y está interesante. A mí me molaría jugarlo, la verdad. Uy, me has pillado un poco desprevenido. Vale, por aquí se ve algo, pero no quiero atravesar paredes de esa forma, ya lo sabéis. Oye, eso era lo que veía, de hecho. Vale, ¿esto es una rampa lo suficientemente empinada para tener las botas? Parece que no. ¡Oye, tío, si no se ven! ¡Se es que atravesan el techo! ¡Ay, que las parió! ¡Qué pesadilla! Hostia, una guillotina. Vale, voy a hacer una cosa. Antes de venir por aquí... A no ser que el contenido... A ver, es una especie de... Es de los creadores de Dark Souls. Es una especie de Dark Souls, pero ambientado en la época de los samuráis y demás, pero... Tiene una jugabilidad un tanto diferente a la típica de Dark Souls. Tiene como más movilidad y tal. Pero sí, se podría traducir en eso, en un Dark... Joder, en serio, tío. Se podría traducir en un Dark Souls de samuráis. Diciéndolo rápido y mal. Vale, a ver, Navi, ¿qué es esto? Vale, pero Navi se pone tal, pero... No hay canción que tocar aquí y no me dice nada. Y poner una bomba no creo que haga nada porque si no la explosión de antes hubiese afectado. ¿El gancho quizás puede hacer algo aquí? No. ¿Qué me estás diciendo tú, Navi, ahora? La lupa. Entonces no creo que le guste irlandesa. No lo sé. Vale, se pone en verde, pero aquí no podemos hacer nada. He usado las bombas. Esto no creo que haga nada. Lo voy a usar únicamente porque me han dado antes algunas. Pero no parece que haga nada, ¿no? A irlandesa solo le gusta descuartizar gente. Solo debe de... No, fue gran fan de Bloodborne y de Destiny, sí. Vale, pues bombas no. Bombuchos por... O bombchus tampoco. Martillo, martillo. Martillo puede ser una idea. Pero parece que tampoco. Vale, igual esto es para más adelante. No voy a perder más tiempo aquí. Si luego tenemos que volver, volvemos. Como esto está al inicio de... Como esto está al inicio de... De la mazmorra, podemos volver aquí enseguida. Si es con sigilo y eso, no. No sé si se... A ver, yo creo que se podrá jugar... Es que no lo sé, no sabría decirte, pero por lo que yo he visto... Supongo que puedes ir a saco, porque eso no deja de ser como un Dark Souls. He visto alguna batalla contra jefe, que es bastante... Bastante complicadillo y tal. Bueno, ahora ya voy a ir con cuidado porque sé que aquí me va a salir otra. ¡Mírala! ¡Mira cómo atraviesa! ¡La he pillado atravesando! ¡Mira cómo la he pillado atravesando, chaval! Deja la chingada. Hija de una chingadota. Que también te digo yo que si me vas dando corazones mientras tanto... O sea, ni tan mal, ¿eh? No se ve ni con la lupa. Si tiene más emociones ni tan mal. Supongo que sí, que podrás ir en plan en sigilo o en plan a saco. Vale, aquí tenemos la guillotina. A tirarnos. Comprobemos que no hay nada por aquí. Y en principio esquivar esto no debería ser muy complicado. Ah, mira, veo sombras. Claro, igual debería fijarme... Antes no me ha parecido ver sombras, también te lo digo. Que igual sí, pero... A mí, parecer, no me ha parecido verlas. Vida completa, madre mía. Qué juego más fácil. ¿Aquí no hay sombras? Observa la sombra de los monstruos que cuelgan del techo. Ya me he dado cuenta. Vale. Ok. Igual aquí la cosa se complica un poco. Vale. Sé que se refería a la mano. Voy a matarla ya que estoy. Voy a matarla.
De un golpe ha caído, madre mía. Estoy rotísimo. No me gustan esas manos. A mí tampoco. Vale. Uf, eso ha estado muy, muy justito. Eso ha ido de un pelo. Vale. ¿Ese ha sido un cabrón? Ese tío ha sido un pedazo de cabrón. No me ha dado de milagro, ¿eh? Me llega a dar y me tira y vamos, me jode vivo. Oye, esta espada está muy rota, me encanta. Esta espada está muy rota. Lo que yo me pregunto es si la evolución ha hecho que el vientre de la araña sea su punto débil. Porque se voltea. ¿Por qué se voltea y lo expone ante una amenaza? Porque igual es un poco lerda la araña. Bravo, Helios. Dicho esto. Y dicho esto, me caigo. Muy bien. Vale, a ver. Ah, pues sí que hay sombra, sí. Claro, está en un punto tan tal que... Esto no me gusta porque es un poco pérdida de tiempo. Porque no puedes ignorarla sin más. Te hacen todo el body block. Así que hay que esperar. Vale, creo que quedaba una más aquí, efectivamente. ¿Será lerda la araña? Se precipita al vacío. Vale. También te digo que me podrían no dejar al principio de toda la zona esta de las guadañas y ser un poco más benevolentes conmigo. Vale. Vamos a esperar. Eso es. Vale. Ahora cae, sube un poco más y cae. Y este cabrón, antes casi me jode. Pero por suerte no ha sido así. Y este vuelve a estar. Por suerte le reventamos enseguida e incluso le podemos meter en la pared. Vale, estoy pensando que no puedo hacer el ataque giratorio. Ah, sí que puedo. Digo, girando el joystick, sino cargándolo solo. Pero no, no. Sí, girando el joystick sale. Vale. Entonces... Supongo que no, que simplemente se ha saltado antes muy pronto y tal. ¿Cómo? Vale, lo primero ha sido mi culpa. Esto ha sido culpa del juego porque en ningún momento he dejado de pulsar el botón de avanzar. De hecho, Link, habéis visto que se ha sujetado durante un segundo y se ha soltado. Así que la siguiente idea, porque parece ser que eso no funciona... Eso ha sido tu culpa. A ver, ha sido mi culpa porque ya sé lo que hay que hacer. Pero en ese sentido, si Link ha alcanzado la plataforma, por mucho que sea lo que el juego no quiere que hagas, si lo he conseguido hacer, debería haber colado. Pero sí, me tendré que poner las botas. O sea, entiendo que ha sido mi culpa porque no he hecho lo que se supone que debo hacer en cuanto al diseño del juego. Pero, coño, es tan fácil como hacer que esté un poquito más lejos como para que Link no llegue a sujetarse. Si Link se ha llegado a sujetar del borde... Que de repente se suelte solo. Eso es una guarrada. Eso que digo, que directamente lo hagan. Como para que no pueda llegar yo al borde y ya está. Pero bueno. Igual que la primera vez. No, no, la primera vez ha sido mi culpa. Bueno, da igual. yo sé lo que estoy diciendo. La primera vez ha sido mi culpa porque me he tirado yo muy pronto. Pero eso que digo, la segunda vez sí, entiendo vuestro punto de vista. Que ha sido mi culpa porque no he hecho lo que el juego quería. Pero si me he llegado a sujetar del borde, que luego se suelte por arte de magia, eso es... Un pequeño error de diseño, que es normal en estos juegos, o sea... No me quejo ni mucho menos, ¿eh? Te voy a tirar si sigues así, amigo mío. ¡Te he tirado! A ver, pues, Helios, las botas, coño, que sí, que sí, que sí. Que ya he caído. Un poco tarde, pero he caído. Vale. 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 Y ahora llegados a este punto me las voy a quitar. Es para que te la creas y lo sigas intentando. Pues seguramente en otro momento de mi vida que hubiese sido un poco más atravesado mentalmente, lo hubiera seguido intentando al ver que me he llegado a quedar sujeto. Digo, igual se apuro un poco más el salto. Pero no. Ir con esas botas es sumamente pesado, más que ir con las otras. Ya ves, o sea, es que las llevaría puestas todo el rato si no fuese por el efecto este de deslizamiento que no me gusta nada en los juegos. Bueno, creo que te deberías morir con eso, ¿no? Perfecto. ¡Pirubirubí! ¡Pirubirubí! ¡Vámonos!
Oye, por ahora ese templo ni tan mal, ¿eh? A ver, que estaba todo el rato deseando tener mapa y brújula y no lo estoy mirando mucho, si soy sincero. Vale. ¿Pero qué pasa con este templo? Vale, veo una plataforma extraña. Aquí veo una cosa que puedo mover. Pero para atrás. Vale. ¿Y esto desactivará los pinchos? No. Tampoco hay nada oculto en este camino. Vale. Obviamente no puedo saltar encima, pero podré empujarlo y vamos a ver lo que nos dice el cartel. Solo aquel con el ojo de la verdad hallará la sombrilla de piedra que proteja de la lluvia de cuchillas. Vale. Toma por culo, no me gustas. Se escucha una escultura, sí, la escucho. Lo que no sé es con el ruido de las cuchillas exactamente dónde se escucha la escultura, pero bueno. La escucho por aquí, creo. Ahí está. ¿Y cómo puedo acceder yo ahí dentro? Desde allá. Vale, a ver. Vamos a hacer las cosas bien. Las sombrillas de piedra son pesadas. Lluvia de cuchillas, como en Hora de Aventuras, que se ven repetidas veces que llueven cuchillos. No he visto nunca Hora de Aventuras, si te soy sincero. A ver, quieto. Quiero ver exactamente esa dónde cae. No me tapes piedra, no veo un cagarro. Vale. Pues no sé si yo ahora empujo este, me va a dar. Aunque no me va a dar porque aún queda superficie. De hecho, con esto podría parar las dos. ¿Verdad? Sí. Vale. Y ahora esto me permite pasar por aquí y desde aquí a la escultura. ¡Bien! ¡Ahí estamos! Vamos a coger esto con el gancho. Para mí. La escultura se ha quedado atrapada para siempre. ¡No! Porque ahora está muerta. ¡Adiós, escultura! Vale, ¿y por aquí qué hay? Un cofre sin agujeros en el suelo, ¿vale? ¿Tienes una llave pequeña o tienes recurso? Tienes recursos. ¡Adiós! ¡Adiós, esculturita! Ok, ahora simplemente tendré que empujar esto hacia atrás. No, pero ¿esto para qué lo quiero ahora? No sé para qué lo podría querer, pero como he visto que por aquí no hay nada más, voy a llevármelo atrás del todo. A ver si puedo activar alguna placa o algo con esto y que se active algún mecanismo. De hecho, no lo puedo empujar más allá de aquí. Y saltar... Ah, sí que puedo subir, pensaba que no podía subir. Vale, entonces no he dicho nada. Pensaba que era demasiado alto para mí. Vale, ahora mi pregunta es, ¿puedo saltar aquí encima? ¿Y que esto me suba? Sí. Y de hecho podemos acceder ahí a ese cofre. Que parece ser que tiene el camino abierto y podía acceder de todos modos, pero vale. Así queda más fancy. Ok, tenemos rupias. La piedra es mía y me la llevo a casa. A ver, guardado rápido, chicos. Que los botones me dan mal rollo. Y en este caso no ocurre nada. Fijado dónde. Ahí delante, vale. ¿Por qué has hecho eso, Link? ¿Por qué has pegado ese salto tan putamente magistralmente enorme? Eso no me ha gustado nada, ¿eh? Bueno, pues nada. Yo quería hacerlo bonito, pero el juego no me lo permite. Vale, pues toca botas. Bien. Eso es. Y ahora toca quitarse botas. Y tenemos aquí, este cofre tenía pinta de ser más importante, así que llave. Bien. Bien, 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 bien. Por cierto, el móvil tiene el brillo casi a tope. Voy a bajarlo, porque si no la batería se come. Como esa gente que tiene piedras mascota. ¿Piedras mascota? Madrucada no, que luego se agarran enfermedades raras. Son piedras, no les voy a contagiar nada. ¿Qué decís? Vale, y con esto ya vida a tope. ¡Buena! Gracias, Velvet. La cuestión es... ¿Qué puerta he visto yo que se puede abrir con llave? Porque ahora no recuerdo ninguna.
Vale, si miro el mapa así en plan en grande, ¿tengo más detalle? No exactamente, porque aquí no me dicen exactamente en qué punto estoy. Pero sí que veo unas cuantas puertas a las que no tengo acceso ahora mismo. Ah, sí, vale, me dice que estoy abajo. O sea, tengo que pasar por ahí, tal, y luego tengo una entrada. Vale, ok. ¿Quiero guardar? Vale. Vale, quería quitar el menú, pero... Ok. Entonces, llegados a este punto, aquí no puedo hacer nada más. Vámonos. No, eso no, ¿eh? Vale, a ver, mapa en grande. Estamos aquí, desde aquí sí que podría acceder. Vale, pero es que está un poco a tomar por culo la puerta. Claro que desde aquí vamos a poder acceder a lugares a los que no he accedido todavía. ¿Por qué iba a ir yo por ahí? Incluso con botas. La puerta cerrada la tenemos ahí delante. Amigo, por esto. Vale, ya me extrañaba a mí. Vale, pues ahora no quites la mierda esta. Y sobre todo no te quedes sin magia. Uf, esto va a estar un poco complicado. Vale, a ver. Por ahí no ha sido, no, por aquí no he ido todavía, no. Fardar, esa palabra no existe en Colombia. Sinónimo de presumir, asumo. Sí, sí, básicamente. Sinónimo de presumir. Quítala por las risas, taparme los ojos. No, Velvet, no. Aunque si me lo has dicho... Es que no quiero tener que repetir, pero si me lo has dicho es que igual justo si me caigo desde aquí llego a algún punto en concreto que sea interesante ir. Helios, ¿qué? ¿Me la quito? ¿Me las quito las botas? ¿Me quito las botas? ¿O no? Yo no lo haría, yo no lo haría. ¿Me las quito? Velvet no dice nada. Puedes destaparte los ojos, Velvet. Estoy en el menú. No me hace caso. ¡Te estoy preguntando! Si es que te estoy preguntando y no me dices nada. Vale, pues me las quito. Quítala, por las risas. Te pregunto. ¡El mocoso! Gracias por el follow, ¿qué tal? Bienvenido al stream. Si ya te lo he dicho. ¿El qué? Me has dicho, quítala por las risas. Y yo te pregunto, no lo quería hacer, lo hago y ya no me, no me has respondido. Que te lo quitase por las risas. ¡Sí! Pero, bueno. Es que te he preguntado otra vez si quieres que me las quite o no. Si no pasa nada. Ah, que se ve igual, vale. O sea, que aunque no se ve, sí que existe. Vale, pero te está... Ahí estamos. Es que te estaba preguntando, ¿de verdad quieres que me las quite? Y quería esperar a la respuesta confirmativa ya del tal. Vale. Vale. Esto no me gusta ni un pelo. Oye, no me gusta nada esta puta mierda de mazmorra, ¿eh? Te lo digo. Esta mazmorra no me está gustando nada. El mocoso. ¡Ah! El mocoso. Ay, por favor. ¿Qué cojones? ¿Qué? Me cago en la puta de oro, ¡qué pinchos! Lo digo para que no mantengas tanto la magia y te quedes sin magia. Ya. Tengo bastante, por suerte. Y de hecho, me suelen dar mucha magia. Vale. Oye, ¿qué pasa si te doy con el gancho ahora que lo pienso? Te dejo paralizado igual, ¿eh? Vale, pues espero que eso sea una llave porque no tengo ninguna llave más para esa puerta. Mira, ya tengo la magia a tope. No, son rupias. La llave la tengo que haber encontrado en otro lugar. Ok. Vale, vamos a por esa rupia de ahí. Eso es. Y para esas dos rupias, pues... No sé. Joder, los pinchos, tú. La madre que me parió. Vale. Ahí. Iba a decir, no sé muy bien cómo las voy a alcanzar, pero... Así y así. De acuerdo. Y se nos abre... principio. ¡Ay, la madre que me parió! Esta puerta. Vale. A ver, ¿qué pasa por ahí, chicos? Pero qué presumido, no hace literalmente nada. Es una piedra con un cable pegado a silicona y todo cutre. ¿What?
Eso dijo Harry Potter y acabó con una ramera barata entre los Muggles. Acabó como una ramera barata entre los magas. Eso, yo no he visto esa película. Lo más chistoso que pueden pagar por distintos tipos de piedras. Las más baratas es de piedra tipo ladrillo, la segunda es normal y luego hay una de piedra caliza y otra que no recuerdo. Ah, eso de piedra tipo ladrillo me acaba de recordar una cosa que vi. Que era una tira cómica. Bueno, una tira cómica no, era una imagen en la que salía un ladrillo. Y ponía, con esta piedra evolutiva conseguí evolucionar a mi Eevee a tipo fantasma. Y me hizo mucha gracia. Vale. Fuego azul. Ok. Vale. Supongo que tendré que tirar alguna bomba ahí en medio. Pero primero voy a cargarme a los enemigos. Vale. Me sorprende no ser yo el bruto por una vez. Yo lo soy, pero más en privado, para que luego no me digáis nada. Para quedar bien. Vale. Con esto se abre la puerta y... Y poco más. Hay una escultura, ¿eh? Todo esto es un papel. Yo no me quejo, yo me parto contigo y me encantas. Oh, se fueron los corazones. Ah, había corazones. Había corazones. Vale. ¡Oh! ¡Una llave! ¡Estaba aquí dentro, escondida! ¡He visto una escultura! ¡La tengo detrás! ¿Qué haces aquí, esculturilla? Me cargo las esculturas de un espadazo también, si es que soy muy feliz. Gracias, Olve, pero tus halagos no te eximen de pagar. Son esas cosas que oyes por ahí, de verdad. ¿Creéis que soy tan vago para buscar eso? Bueno, sí, un poco. Pero no me apetece. Para quedar bien, no, para que no me echéis por las normas. Ahí, ahí, Velvet. Velvet siempre, ante todo, cumpliendo las normas. Buena chica. No, no quería hacer esto, quería ponerme la lupa, pero no la tengo puesta. Carajo, narices. Vale, no hay nada por aquí. Ya está, esto solo estaba para conseguir la llave. Ni siquiera ha sido un punto complicado ni nada, vale. Ok, pues tenemos ya la llave. Así que vamos a esquivar los pinchitos. Y vamos a subir ahí. ¿Cómo? Preguntaréis. Pues así. Mira, 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 esto va a quedar de puta madre. Y sin ver. Vámonos. Raro es que no me hayáis echado a mí ya. Sí, claro, voy a pagar yo, soy pobre. ¿Cuánto vale tu ordenador? Ahí, ahí. Ahí, ahí. O sea, esto es lo típico de soy pobre, pero cada día tengo mi paquete de tabaco en la mesa. Eso no es de ser pobre, cabrones. Y ya no entramos en tema drogaporro. Vale, esto me empuja. Supongo que igual esto no me afectaría con las botas de estas de las gordas. Vale, me las voy a poner. ¿Quién es el listo ahora? ¿Eh? ¿Quién es el inteligente ahora? ¡Hijo puta! Vale. Ok. Vamos a esperarnos. Aunque no me debería afectar, pero... Por si las moscas, yo me espero. Y ahora tranquilamente sigo mi camino. La placa y el procesador... Joder, macho. Link. Pero es que está tontado, tío. ¿Qué cojones haces, Link? ¡La madre que te parió! ¡Tírate! Sube, sube solo, ¿eh? Yo no aprieto nada. Voy a quitar las botas, pues. No, no quita. No te pongas a tocar ocarina, Link. A ver, por Dios. Controles, reaccionad. Ponte las botas normales. A ver si va a ser por esa mierda. Vale. Ponte las botas pesadas, que aquí también hay cosas de estas que empujan. La tarjeta gráfica estoy tirando con una prestada de mi hermano. Y la RAM, 50 pavos. 50 pavos creo que me dejé el año pasado. El monitor, la torre... O sea, lo que es la carcasa. Dame a tu ex y pagádame con si... Espera, no. No queremos a la ex de madrugada.